12 del mediodía, 40 minutos. Estamos en estos instantes en comunicación telefónica con Carolina Ramírez González, directora de Estudios Económicos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Midagri. Vamos a conversar con ella sobre el bono Guanuchay. Mucho se ha hablado de este bono. Vamos a conversar con ella respecto a este tema. Bienvenida Carolina Ramírez González a Chami Radio, aquí en La Libertad. Buenas tardes, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Milton, muchas gracias y un saludo a todos sus oyentes en Radio Chami. Coméntenos, por favor, ¿en qué consiste el bono Guanuchay? Mucho se ha confundido con esta otra ayuda económica por fertilizantes a los agricultores, un poco con este bono Yanapay. Coméntenos, por favor, específicamente de este otro bono, Guanuchay. Claro que sí. Miren, este bono es un apoyo económico que se otorga de manera excepcional y por única vez a todos los productores con menos de 2 hectáreas que no hayan sido beneficiarios del bono Yanapay, ¿no? Es una especie de bono complementario de 350 soles que busca brindar ese apoyo a nuestros productores, sobre todo los más vulnerables y los más pequeños, ¿no?, en nuestra agricultura. Correcto. ¿Tienen ustedes la información de este grupo de agricultores? Porque bien difícil saber quiénes tienen menos de 2 hectáreas, ¿cierto? Sí, el ministerio contaba con registros de productores, ¿no?, los cuales han servido de base para poder realizar este padrón de beneficiarios, ¿no?, que tiene un total de 65.293 productores. Y asimismo se ha hecho el filtro correspondiente, ¿no?, para separar, ¿no?, aquellos productores que ya están recibiendo el bono Yanapay, ¿no?, porque como se comprenderá no podemos duplicar, ¿no?, la entrega de bonos, ¿no?, a tantas personas. Entonces se ha hecho esa distinción y el resultado es que son 65.000, ¿no?, 293 productores beneficiarios de este bono con menos de 2 hectáreas. Ah, esto es a nivel nacional. Sí, correcto, es a nivel nacional. Hay beneficiarios en todas las regiones del país, unos con mayor o menor cantidad, ¿no? Pero a lo largo del país se va a entregar este bono. ¿Y qué ocurre si, por ejemplo, un agricultor que tiene o cumple los requisitos no ha sido considerado? ¿Qué va a pasar con él? Porque puede que haya pasado uno, quizá un caso o de repente más, esperamos que ninguno. Pero si alguien de los agricultores que tiene menos de 2 hectáreas cumple los requisitos y no está en la lista, ¿qué puede pasar? Bueno, si no está en la lista, la primera posibilidad es que el productor ya sea beneficiario del bono Yanapay, ¿no? Entonces tendría que verificar eso. Tal vez beneficiario y aún no lo sabe y podría cobrar ese bono. En segundo lugar, si tampoco fuese beneficiario de este bono, el productor va a tener la posibilidad en unos días de poder reclamar un reembolso por compra de fertilizantes, porque se está trabajando en una ampliación, ¿no?, de esta medida para que también los productores más pequeños, ¿no?, con menos de 2 hectáreas, puedan acceder a ese beneficio. Entonces, esto es en realidad, como le digo, todavía se está trabajando, ¿no?, porque la norma actual solo otorga el reembolso a productores que tienen más de 2 hectáreas, pero nos hemos dado cuenta, ¿no?, que hay muchos productores pequeños que están también manifestando que pueden acceder o deberían acceder a ese beneficio. Entonces se está haciendo la evaluación correspondiente para hacer una ampliación. Obviamente igual, ¿no?, los productores que no que no reciban Guanuchay podrían acceder a ese otro beneficio. La idea es evitar duplicidad. Claro, claro que sí. Bueno, ¿qué deben hacer entonces para saber si son beneficiarios o no los agricultores, los productores que cumplen estos requisitos? Sí, el productor en primera instancia debería ingresar a la web guanuchay.midagri.pe, Guanuchay con W y con Y, y en esta plataforma, ¿no?, digital, puede realizar la consulta con su número de DNI y saber si es beneficiario o no del bono, ¿no? Ahí le van a indicar si lo es, ¿no?, desde qué fecha puede acercarse a cobrar.
todo el objetivo es que no vayan directamente al banco, sino que primero verifiquen si son beneficiarios y ya con eso se acercan en la fecha que corresponde. No, hay un cronograma que está definido en función al último dígito del DNI y entonces por eso es importante que ellos verifiquen a partir de qué fecha pueden apersonarse al banco, ¿no? Para evitar que vayan en vano o que hagan colas, ¿no? Y al final no puedan cobrarlo porque no les corresponde todavía, ¿no?, en la fecha. Entonces, esa es mi principal recomendación, que ingresen a la web juanuchay.midagri.gob.pe y si tienen alguna consulta adicional o orientación que requieran, también tenemos habilitados dos canales de consulta, que puede ser, por un lado, el teléfono, el 209-8600, opción 1, o el correo electrónico consultas.juanuchay@midagri.gob.pe. Ahí los vamos a atender también con mucho gusto. Perfecto. Díganos, por favor, el cronograma. ¿Desde el 17 inició? ¿Hasta cuándo se prolonga? ¿Hasta cuándo se va a pagar este bono? El cronograma inició el 18 de enero con el dígito 0 y termina el 12 de febrero con el dígito 9. Sin embargo, aquellos productores, ¿no?, a partir de la fecha en que ya se les habilite el pago, tienen la oportunidad de cobrarlo hasta el 30 de junio. Perfecto. Bueno, ha sido usted muy amable y esperamos que todos los productores en la Sierra de la Libertad que nos escuchan, pues ingresen a estos canales oficiales para verificar si son beneficiarios de este bono Huanuchay. Muchas gracias por atendernos, Carolina Ramírez González. Ok, muchas gracias, Milton, a ustedes por esta tarde. Buenas tardes. Buenas tardes.